Buenas tardes a todos. En primer lugar, presentarme, soy concejal en la provincia de Sevilla, una de las cuatro que hoy tenemos el honor de representar en esta provincia. Tenemos a Eva Hermes Martina, a Amparo y Juana Encama, una servidora que está en el Ayuntamiento de Utrera. Es un privilegio para mí que me hayan encomendado la tarea hoy de presentar este acto junto a Rosa y Martín para las elecciones andaluzas del 2020. Mis primeras palabras después de este preámbulo son de agradecimiento, por supuesto, a todos los presentes que llenáis este salón de color magenta, de esperanza y como alternativa y que no de cambio, que es lo que tenemos todos. Quería hoy felicitar a Martín, aunque todavía no es 25, pero yo ya me atrevo a felicitarte porque eres un valiente. Un valiente por dar un paso al frente, por poner tu cara, por ser tan generoso en los peores momentos en los que estamos en la política, donde la corrupción es sinónimo de ser político y te va a costar. Te va a costar. Yo en la menor medida en mi trabajo y en lo que he estado llevando a cabo todo este tiempo, lo he podido experimentar y sé que te va a costar. El camino es largo, es duro, pero te vas a sentir muy gratificado. ¿Por qué somos diferentes? ¿Por qué los representantes de UPyD en las instituciones somos distintos a los demás? Dos palabras. Libertad y honestidad. Quédense con ellas. Libertad porque somos libres, totalmente libres. Tomamos las decisiones sin cuotas de poder, sin agradecerle nada a nadie, sin clientelismo, sin totalmente libre, reflexionando, y nos debemos solo y exclusivamente a los ciudadanos, tanto que nos han votado como los que no, porque representamos y gobernamos a todos ellos. Bueno, y la honestidad. Honestidad porque decimos y hacemos lo que decimos, y es un hecho constatado. Hay palabras como austeridad, que ahora están en boga, transparencia, regeneración democrática. Todas estas palabras que ahora otros usan, y yo me congratulo de escuchárselo a los demás porque parece que estamos haciendo efecto. Y eso, somos fiel en cada una de nuestras acciones en los ayuntamientos, en las instituciones en las que representamos. Pedimos auditoría, somos capaces de pedir inventario, de pedir control, de pedir de renunciar a privilegios, a dieta, y eso son hechos constatables que pueden vosotros consultar en cualquier momento, en cualquier acción de cada uno de nuestro trabajo. Desde mi experiencia decirte que después de todo esto te queda que tienes la fuerza y recibes la fuerza del equipo de personas que tienes a tu lado. Cuando estás más desfallecido, cuando empiezas a pensar que todo está perdido, tienes a personas alrededor nuestra que te dicen: Isabel, no te preocupes, Isabel, yo te ayudo, Isabel, lo solucionamos. Si todos estos que están detrás, y que hoy quiero desde aquí agradecer a todos y cada uno de vosotros que estáis participando en esto, que tan duro está siendo, porque es la tercera elección en la que nos presentamos y estamos un poco todos cansados. Desde aquí quiero hacer un llamamiento a todos, que nos quedan 15 días, que tenemos que ser muy fuertes, que tenemos que participar mucho, porque tenemos que conseguir estar. Y como yo hoy soy parte de ese equipo, pues no me extenderé más. Por último, quería, como pertenezco a un partido humilde, no me voy a atrever a pedir el voto. Lo único que voy a pedir hoy es que nos presten su confianza, como si de un banco se tratase. Nosotros vamos a pedir que nos presten su confianza y el interés que pagaremos si no os defraudamos, pues será que perderemos vuestro voto. Así que prueben a votar UPyD, porque yo cada vez que he ido a estamos los apoderados y los interventores en los ayuntamientos o en cualquier sitio donde toda persona que coge una papeleta de UPyD, antes de llevarla a la urna, siempre sonríe. Pruébenlo porque es algo muy difícil.
queridos compañeros de prensa, que hago una foto del auditorio. Es la costumbre. Tenemos que dejar constancia para todos los que nos siguen por las redes. Esta foto es buena, ¿eh? Esta foto es buena. Gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy. Hoy es un día importante porque estamos haciendo historia en Andalucía. Estamos haciendo historia en Andalucía. Unión, Progreso y Democracia comienza hoy su campaña, esta noche. Su campaña que va a dar un nuevo rumbo a esta comunidad autónoma. Que va a dar un nuevo rumbo de coherencia y de sentido común. Un nuevo rumbo que meta en el Parlamento la sensatez, la sinceridad y la honestidad de quienes representamos Unión, Progreso y Democracia. No les quepa ninguna duda que Unión, Progreso y Democracia va a estar presente en el próximo Parlamento. Digan lo que digan las encuestas. Son muchas las encuestas. Hoy hemos tenido otra. Todas las demás nos garantizan que estaremos en el Parlamento y a mí no me cabe ni la más mínima duda, porque la ciudadanía nos apoya, nos comprende, comparte nuestro programa, comparte nuestras ideas, comparte nuestra falta de complejos, nuestra falta de hipotecas. No tenemos a nadie que colocar, ya lo dijimos el otro día. Lo único que nos queda es seguir con este periodo que empieza hoy, esta campaña que empieza hoy. Es una campaña importante porque ahí fuera, seguro que aquí dentro también, pero ahí fuera, hay muchos andaluces que son de UPyD y todavía no lo saben. Y se lo tenemos que explicar, se lo tenemos que decir con nuestra propuesta, con nuestro proyecto y con una idea nueva de hacer política. Política con mayúsculas. Decía yo que la encuesta de hoy es de la cocina. Están haciendo el puchero, remueven el puchero y hoy, claro, les ha tocado, han hecho la encuesta que mejor les viene. No pasa nada, no son más que encuestas. Me decía un periodista el otro día, no está aquí, que nadie mire a los compañeros de prensa, pero me decía, dime quién la ha hecho y te diré quién gana en la encuesta. Y es que así como funciona esto, lamentablemente. Son instrumentos que se confeccionan, se cocinan para servir el plato y ese plato que pretende incidir en la voluntad de los ciudadanos. Miren ustedes, nosotros tenemos una experiencia muy bonita en Unión, Progreso y Democracia y es que elección tras elección siempre pasa lo mismo. Nos dicen la Asamblea de Madrid, cero. Elecciones, 8. Joder, tampoco para equivocarse, ¿no? De 0 a 8. Pero en fin. Yo no estoy aquí hoy para hablarles de encuestas, estoy aquí para hablarles de lo que nosotros queremos aportar, porque nosotros no venimos aquí a pelearnos con nadie. No me habrán escuchado a mí entrar en esas riñas, en esos cabreos políticos de unos y otros. Recibimos muchos, muchos, pero no les seguimos la cuerda, miren ustedes, porque nos tomamos la política en serio. La política no es un corral de vecinas donde tengamos que estar peleándonos, criticando, insultando al adversario por el mero hecho de ser adversario. No. Nosotros nos centramos en lo que hacen, en lo que dicen. Normalmente no coinciden. Y sabemos todos que muchas veces se dicen cosas en campaña que luego no se cumplen. Eso nos distingue a nosotros. Nadie podrá decir que hemos hecho promesas que no hemos cumplido allí donde tenemos representación. Pero ellos están acostumbrados a eso. Entonces ahora, como estamos en campaña, parece que todo vale. Bueno, pues que sigan con esa línea. Nosotros no vamos a entrar en ese juego. Nosotros estamos aquí para hacer política con mayúsculas. Porque nuestra aspiración es hacer política con mayúsculas, no es otro. Nosotros tenemos un proyecto que explicamos, que defendemos y que a pie de calle compartimos con los ciudadanos. Yo mismo y todos nuestros representantes, el otro día estuvo incluso Toni Cantó aquí ayudándonos en 2 semanas, vamos a la calle, hablamos con la gente.
No se pueden imaginar la reacción de los ciudadanos cuando nos ven, cuando nos reconocen y cuando nos dicen, es que vosotros decís la verdad, es que vosotros decís lo que yo pienso, es que vosotros se ve que vais en blanco. En blanco porque no tenemos, como he dicho antes, no tenemos nadie que colocar, no tenemos nada que esconder. Nosotros explicamos nuestro programa y a quien le guste bien y a quien no pasa nada, para eso estamos en democracia. Nosotros defendemos, y permítanme que hoy sea el día que yo aclare cuál es el modelo de Estado que defiende Unión Progreso y Democracia, porque, claro, en esas batallas y en ese momento de la campaña que se inicia y el todo vale, está bien que yo explique cuál es nuestro modelo de Estado. Nuestro modelo de Estado es un modelo de Estado federal cooperativo. Nosotros sí creemos en las autonomías, pero creemos en las autonomías bien gestionadas. Creemos en las autonomías bien llevadas. Creemos en un modelo que tiene que curarse porque está enfermo. Y Andalucía está muy enfermo. Y por eso nosotros queremos hacer política con mayúsculas. Nosotros tenemos nuestras propias ideas, nuestro propio proyecto, que como les digo, comparte una amplia, la mayoría de la población, me atrevería a decir. Pero lo divertido de esto es que ves una entrevista del PP, le preguntan de UPyD y dice, ¡wow! La extrema izquierda. Y ves una entrevista del PSOE y dice, ¡uf! Esa es la extrema derecha. Oiga, pónganse de acuerdo. Claro, por algo siempre dicen que estamos en ese punto de equilibrio. Pues ese punto de equilibrio es precisamente lo que nosotros podemos aportar. Muy importante. Porque la política requiere, de lo que no requiere la política es de mayorías absolutas que impongan políticas. Políticas que se sabe que no son buenas. La política requiere diálogo, la política requiere política. Es que la propia palabra lo dice. Por eso cuando se habla ahora de la situación de Andalucía, de la corrupción, tantos años de corrupción, ¿a qué sitio hemos llegado? A mí no me sirve que los unos, que son los que la han permitido, y los otros que ahora quieren ser los salvadores, oye, ¿dónde estaban ellos? ¿Y dónde estaban? Pues que todo esto estaba pasando y aquí nadie sabía nada. Nadie sabía nada hasta que no se convocaban elecciones en Andalucía. Pues a mí me parece eso que no es así. Por eso nosotros somos el único partido que sin complejos decimos y con sinceridad que hay que acabar con la corrupción como la mayor lacra que tiene Andalucía. Con contundencia. Aplicando el código penal, que para eso está, a todos, a los directivos de las empresas, esto de Invercaria, que está ahora a la orden del día. Hay que perseguir los delitos hasta el final, no hasta el 25 de marzo, sino después también. Hay que perseguirlos, esa es nuestra responsabilidad. Y por eso es importante que un partido como el nuestro forme parte del próximo Parlamento, porque nos comprometemos a eso. Y lo que nosotros nos comprometemos es lo que dice nuestro programa. Y es que nuestro programa es un contrato con ustedes, un contrato con los ciudadanos. ¡Qué diferente visión a la del resto de partidos! ¡Qué diferente visión! Para los demás el programa es, pues eso, como en el mercadillo, ¿no? Que te ofrecen para que compres, compras, te vas y se acabó. No, señores, no. Nosotros hemos elaborado un programa de gobierno. Un programa para gobernar Andalucía. Y hemos preparado un programa para gobernar Andalucía y ahí están nuestras condiciones políticas. Quien quiera saber qué quiere UPyD, tiene el libro. 499 propuestas, creadas por especialistas en las distintas materias. Eso es un programa de gobierno. Y no promesas al aire, y no demagogia, y no medidas absurdas. No, un programa de gobierno, que es lo que se exige a los partidos políticos. Eso es lo que nosotros ofrecemos. Nosotros queremos acabar con las duplicidades y para eso establecemos una serie de medidas. Pero que no me digan a mí los demás, sí, las duplicidades están muy mal y tal, pero las diputaciones las dejamos, no. Las diputaciones hay que subirlas. Los municipios pequeños hay que fusionarlos. Hay que hacer medidas, tomar medidas de calado. Porque como he dicho antes, Andalucía está enferma y necesita
una cura intensa. Y el único partido, o así así lo entiendo yo, discúlpeme, pero por algo soy el candidato, el único partido que puede aportar esa frescura, esa coherencia, ese sentido común, ese recoger lo que pide la ciudadanía en la calle. ¿O es que ustedes quieren corruptos en la administración? ¿O es que ustedes aprueban lo que ha pasado con Invercargill? ¿O es que ustedes aprueban que vayan imputados por delitos contra la administración en las listas electorales de todos los partidos políticos menos este? Para calificarnos, para etiquetarnos, ni siquiera para eso se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo en otras cosas mucho más graves, pero en esa no. Pues bueno, allá ellos, yo siempre digo que nos retraten nuestras propuestas, que nos retraten nuestro programa. Miren ustedes, no nos llamen centralistas y que queremos acabar con el Estado autonómico cuando nuestro programa dice que queremos un Estado federal cooperativo. No me digan a mí que queremos acabar con el Estado autonómico, hombre, basta ya de mentir y basta ya de engañar. Pero esa es mi tarea, explicar eso, cabrearme, cuáles son nuestras propuestas. En fin, defendemos, se lo aclaro también, porque también se dice de todo, defendemos una educación y una sanidad pública, de calidad, bajo criterios de igualdad de todos los españoles. Sí, los españoles, no nos acompleja decir eso. Pues claro que sí, es que creemos que todos tenemos que tener esos servicios iguales, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si no se trata de tener más privilegios que el vecino, se trata de que todos tengamos igualdad de derechos, que es lo que reconoce nuestra Constitución. Defendemos la custodia compartida, el único partido que se retrata con una materia que es importante, oiga, es importante, una materia social que tiene a mucha gente en jaque ahora mismo. Pues sí, defendemos la custodia compartida. De hecho, en nuestro programa recogemos una propuesta relativa a la custodia compartida, porque es el interés de los niños, que son el bien superior. Es el interés de los niños. Yo tengo dos hijos, y es que ellos no tienen derecho a tener dos padres, o dos madres, o un padre y una madre. Pues yo creo que sí. Pues eso es lo que creemos en Unión, Progreso y Democracia. Y eso es lo que mucha gente nos dice en la calle. Oye, que sois los únicos que defendéis esta propuesta. A mí me tenéis. Nosotros no creemos que el ladrillo sea el motor de Andalucía en los próximos años, ¿no? El ladrillo, el urbanismo es un instrumento que debe servir para el desarrollo, sí, pero no es el motor, ya hemos agotado ese modelo. Propongamos cosas nuevas, propongamos cosas coherentes, escuchemos a la ciudadanía, a los colectivos, que son muchos. En cada reunión que tengo yo con colectivos representativos de distintos gremios, siempre me dicen lo mismo. Es que se aprueba normativa en el Parlamento Andaluz y no se consulta a nadie. ¿Es eso hacer política? Yo creo que no. Yo creo que la política, lo que me honrará a mí a partir del día 26, será poder llevar esas propuestas de los ciudadanos al Parlamento Andaluz, que para eso estamos los políticos. Recuperemos eso. Recuperemos la vocación de servicio, que es lo que tenemos en Unión, Progreso y Democracia. Vocación de servicio para prestar un servicio a la ciudadanía, si no es más que eso, representarles, un honor, será un privilegio. ¿Pero es que somos los únicos que lo ven así? Pues sí, ¿qué quieren que les diga? En fin, apostar por propuestas claras, como en materia de economía, la dación en pago. Que saben que el Partido Popular ha sacado la dación en pago el otro día, propuesta que llevábamos nosotros hace tiempo en el Congreso, como siempre nos recuerda Rosa, obtenemos la unanimidad en contra de todas nuestras propuestas. Pero tenemos la unanimidad, ahora la traen ellos. Y dicen dación en pago voluntaria de los bancos. Pues vaya, dación en pago, oigan, eso no es solucionar los problemas de los ciudadanos. Solucionar los problemas de los ciudadanos es buscar fórmulas para resolver los problemas de miles de familias que hoy, mientras estamos todos aquí, hoy se están quedando sin casa. Hoy están asumiendo quedarse sin vivienda y acarrear una deuda de 100.000, de 200.000 euros para el resto de su vida, que además les va a condenar a meterse en la economía sumergida. Eso es malo para todos.
para todos, pero es que no nos proponen soluciones, la proponemos nosotros, pero como digo, unanimidad en contra. Pues ¿qué más quieren que les diga? Que hoy iniciamos una campaña limpia, como nuestras listas electorales, limpia, una campaña en la que no vamos a enfrentarnos a nadie, no vamos a pelearnos con nadie, no queremos meterle el dedo en el ojo a nadie, que no, estamos aquí para proponer nuestras propuestas, para que los ciudadanos nos juzguen, nos valoren y decidan si nos quieren o no nos quieren. Y ya está, que somos así de entrados, ¿y a qué quiere que les cuente? Es que somos así. Pero eso es Unión, Progreso y Democracia. ¿Queremos cambiar la manera de hacer política? Claro que sí, porque tenemos vocación política de verdad. No vamos a vivir del descrédito y no vamos a hacer campaña atacando y con esos ataques agresivos de los que nosotros somos objeto. No pasa nada, lo asumimos. Porque como me dijeron una vez en un debate en televisión, nos tienen por revolucionarios. Revolucionarios porque pedimos igualdad. Revolucionarios porque pedimos que se acabe la corrupción. Revolucionarios porque queremos adelgazar las estructuras políticas, las estructuras partidistas que están metidas en la administración a calzador. Queremos acabar con todo eso. Queremos acabar con el derroche, con las duplicidades. Ahí es donde hay que hacer recortes y no en los servicios públicos. Sentido común. Por eso les recuerdo que hay muchos andaluces ahí fuera que son de UPyD y todavía no lo saben. Nos vamos a encargar de que lo sepan. A partir de hoy, a trabajar. Pero a partir del 26, a trabajar. Muchas gracias. Guárdense los aplausos para Rosa Díez.